Me he puesto a pensar por qué nos pasan las cosas que nos pasan y por qué estamos como estamos en la Argentina. Tengo la convicción que una de las cosas que nos ha pasado es que los argentinos decimos vivir en un país federal, pero vivimos en un país enormemente unitario. Nos llenamos la boca con el federalismo, pero no lo practicamos. Y entonces cuando digo, vamos a empezar a gobernar de otro modo, y planteo, vamos a hacer un gobierno de un presidente con 24 gobernadores, lo que quiero decir es vamos a sentarnos a una mesa y vamos a resolver entre todos cuáles son las urgencias de la Argentina. Igual que tener la tranquilidad que en esa mesa también va a estar sentado alguien como el gobernador de Santa Fe. También otro amigo que conozco hace muchos años, de los años en que era intendente de Rafaela. Y nosotros con Néstor íbamos recorriendo el país diciendo, sigan el ejemplo de Rafaela, porque miren que Rafaela... No tengo que usar más el dedo, perdónenme. Que el mejor gobierno es el que se acerca a la gente y no le exige a la gente que se acerque a él. Yo no quiero más gobernadores, ni quiero más intendentes haciendo miles de kilómetros, peregrinando miles de kilómetros para llegar a la ciudad de Buenos Aires. Voy a ir a cada provincia, me voy a sentar en cada provincia, con cada gobernador, con cada intendente a resolver los problemas de los argentinos. Ese es el modo. Yo no soy el presidente de los porteños, soy el presidente de la Argentina. Si es eso lo que me toca hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer.